Aquí estoy pelando unas papas, muchos pastelitos salvadoreños, pero al estilo de salvadoreño en California, porque yo sé que en mi país y en otros países los hacemos diferentes. Por supuesto, ya tengo mis manitas lavadas para que no me vayan a criticar que no me lavo las manos. Yo las hago al estilo como las hacemos en mi pueblo, que créame de que me quedan deliciosos. Ahorita que estaba haciendo estos, me acordé de mi esposo, porque la vez pasada que yo fui a El Salvador, fuimos a mi pueblo. Le gusta mucho mi pueblo, dice que el pueblo mío está bien, bien bonito, ordenado, más limpio y todo. Y lo llevé a un lugar donde unas amistades que hacen pasteles de estos. Y primer vez en su vida que él probaba esos pasteles y quedó encantado. Y si él está viendo este video, sabe que lo que estoy diciendo es verdad, es que I love you, baby o bebé. Y bueno, nosotros nos decimos bebé los dos. Y compramos y dice que él nunca había probado pasteles como esos, como los que yo voy a hacer, pues. Así es que miren, aquí está. Tengo la, ya sancoché unos tomates con unos jalapeños, cebolla para hacer la salsita. ¿Cómo se la están pasando en este día de cuarentena? Hola, hola, miren para allá, estaba volteando a ver y es para acá. ¿Cómo están, amigas y amigos? ¿Están pasando? ¿Están disfrutando a su familia? Pues yo, como les dije en un video anterior, sí estoy trabajando. Menos horas, pero bendito sea Dios, estoy trabajando. Y mientras mis patrones me digan que ya no, yo voy a seguir en la lucha, ¿verdad? Y pues, como les digo, con precaución y disfrutando a mi familia aquí en mi hogar. Y yo lo único que les digo es que todo está en la mano del Señor. Encomendarnos y orarle a Él, hacerlo de corazón, porque si no lo hacemos de corazón, entonces no estamos en nada, ¿verdad? Les voy a hacer un medio videoclip. Tengo ya la papita, es chile, lleva chile, cebolla, tomate y la papa, y le puse un poquito de consomé. No les grabé paso a paso porque esta receta yo ya la tengo aquí en mi canal. Y como miren, aquí está la salsita. Aquí es donde voy a freír los pastelitos. Y aquí tengo pollo, sopita de pollo que hice ayer. Y aquí los frijolitos que en mi hogar no deben faltar. Yo les voy a mostrar un poquito de... ¡Hi! ¡Hi, Mitch! ¡Hi, Mitch! ¡Hi, baby! Miren cómo está afuera. Tenemos un clima, miren qué solo está. Miren, ando sin zapatos, ando en puros calcetines. Así está el clima aquí, ve que solo, está bien solitario. Está medio bien. Mira, se salió. Mira, la Menche se salió, Menche. Se salió la Menche, miren, solo agarra para donde la vecina agarra, siempre. Porque dejé medio abierta la puerta. Solo para allá agarra. Véngase, mamá. Pero ahorita la agarro. No se va para la calle ni nada. Vaya, miren, así está el clima aquí. Está bonito. Ay, me salí, me hacen falta los lentes del sol. No puedo estar sin los lentes. Fíjense cuando salgo a la calle. Vaya. Véngase, mamá. Come on, baby. Menche, come on. Te le voy a dar la... Esta, mira. Ya van a ver cómo me la traigo. Para acá. Come on, Menche. Come on, baby. Shh. Menche. Menche. Come on. Ven. Come on, baby. Vale, vaya. Ahí. Here. De que ayer nos fuimos a comprar fruta con mi niña y
por culpa de una amiga que tengo aquí en mi canal. Ella es Sandra Blogs. Ay, hizo un blogs y enseñó pelando una papaya. Y se me antojó cuando ella se la estaba comiendo ahí. Dije, no, hoy voy, hoy es mi turno, dije yo, a comprar una papaya. No la he pelado porque está verdecita todavía. Así es que Sandra Blogs, si me está viendo, mire lo que me hizo hacer usted. Comprar una papaya. Compramos naranjas, mandarinas, unas manzanas, unos kiwis y papaya. Eso es lo que compramos. Allá, miren, aquí me están quedando ya mis pasteles. Ya unos ya estuvieron. Oigan, están bien tostaditos. Aunque yo los hice grandotes, como mi pueblo los hace mi mamá más pequeñitos, a 5 por la cora los dan ahí mi pueblo, mira. Ahí está, yo solo los hago de papita. Hay quienes que lo hacen de papa, zanahoria, huizquil, picadito. Yo no, yo hice la pastita de la papita. Ya terminé, ahorita me vine a sentar un rato. Pero ya terminé de hacer los pasteles, ya se los voy a enseñar y cómo yo los preparo. Ahorita lo que voy a hacer es, ya lavé los trastes también, ya más o menos limpié mi cocina. Y lo que voy a hacer ahorita es a comer algo, a comerme unos pastelitos y después me quiero sentar a pasar aspirador, tengo que pasar aspirador que el piso está, no sé si lo van a ver, miren, está sucio el piso y la alfombra, tengo que pasar aspiradora y trapear el piso de la cocina. Y ya después me voy a poner a ver una película. Soy de las personas que a mí no me van a ver sentada viendo televisión. Por cierto, que hasta el cable he quitado. Aquí solo YouTube o Netflix, nada más. Y me tocó quitar el cable porque estaba pagando de por gusto, dinero tirado a la basura. Y ese dinero mejor lo agarro para ayudar a personas con víveres o económicamente. O aquí cosas extras para mis hijas. Y pues desconecté el cable. Tenía años en mi vida, aunque usted no me lo crea, años en mi vida que yo no me sentaba a ver televisión. Pero por lo mismo, porque estoy trabajo, gracias, y paso, soy una persona muy ocupada, como les digo en otro video, pues mi hogar, mi trabajo, mis hijas, la iglesia, y aquí compartiendo cosas que hacemos con mis niñas y muchas cosas. Entonces a mí no me queda tiempo. Cuando yo vengo ya a sentarme, ya es tarde, ya es hora de bañar, quitar el maquillaje y a dormir. Y esa es la rutina diaria de los 7 días de la semana. Pero como hoy estamos en cuarentena y estoy trabajando menos, entonces es ahora que yo voy a aprovecho a sentarme aquí en mi sofá a ver televisión. Voy a ver una película que mi hermana Sonia me recomendó en Netflix. Son las 2:25 de la tarde ya. Ya se me hizo tarde. Ahorita estaba fija que estaba viendo ahorita por la ventana, que está lloviendo. Pringueando, les voy a enseñar. Les voy a enseñar cómo está aquí afuera. Ahorita me voy a preparar mis pasteles. Miren, ya los tengo aquí. Miren. Les voy a mostrar el plato que me voy a comer de pastel. Este va a ser mi almuerzo. Cena ya no, porque ya es tarde y solo después me voy a comer unas frutas. Yo me hago un licuado de fruta con verdura. Pero este va a ser mi almuerzo. Miren, yo me voy a... Esta de la última pedita de tortilla que quedó, miren. Me voy a servir 4. Están bien, ¿todavía? También tostados. 4. Esto me voy a comer. Aquí tengo la salsita, mira, me quedó, no me gusta la salsa muy deshecha, me gusta que queden con bolitas así. Y el ¿cómo se llama? Ya se nos ha curtido, es como una ensalada, de tomate, de repollo. En esta ocasión yo solo le puse zanahoria, sal, limón y el repollo nada más. No le puse ni orégano, lo que le pongo siempre que es orégano, cebolla, repollo, zanahoria, poquito de vinagre y sal y limoncito. Eso es lo que le pongo, pero ahora solo así lo hice. Y la salsita me quedó más o menos ni tan picosa. Solo un jalapeño le puse. Miren, así es como yo voy a almorzar ahorita. Y como siempre, miren, me acompaña la muchacha de aquí, de la casa.
Bueno, amigas y amigos, hasta aquí voy a dejar este blog. Gracias por haberme acompañado en un blog del día de hoy, quise compartir con ustedes. Y esperando les haya gustado. Es un blog súper sencillo, pero grabado con mucho cariño. Y pues, gracias por acompañarme nuevamente aquí con otro video más, compartiendo con ustedes. Gracias a las personas que me dejan esos comentarios en la cajita de comentarios. Gracias por sus deditos arriba. Y gracias por suscribirse a mi canal. Y para nuevas personas que no se han suscrito y mira mi video, lo invito a que se suscriban y sea parte de mi familia salvadoreña en California 503, que soy yo. Y mi nombre es Maribel. Así es que un gusto estar con ustedes compartiendo algo de mis rutinas diarias, y gracias a ustedes por acompañarme. Y hasta aquí voy a dejar este blog. Gracias nuevamente, que Dios nos lo bendiga y muchas gracias por su apoyo, y nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye bye. Salud. Chao.